Se vienen los recitales populares de Radio Universidad en el recuerdo. En el recuerdo, porque bueno, estaban allí como... Como que había algunas imágenes, algunos sí. tenían imágenes, otros habían tenían por allá. En el oído. Claro, y es como que estaba ahí. Sí. Y sin embargo, bueno, con un trabajo de Juan Ramé, del CPC de Argüello, de mucha gente que ha colaborado, porque es muy colaborativo, vamos a traer justamente nuevamente a la, digamos, a la actualidad, lo que pasó en eso que fueron los hitos, ¿no? Sí. Los hitos, creo que vos tuviste también. Los recitales populares. Los recitales populares de Radio Universidad, que eran gratuitos. Claro, eran y con gratuitos, grandes artistas. Con todos los grandes artistas que no pasaban todavía por escenarios. Así es, esto se va a ver en el CPC de Argüello, pero también aquí en la pantalla de Canal U. Así es, hacemos la invitación, después te decimos cuándo. Ahora fíjate el trailer. Y a mí ese hecho de estar ahí en ese momento me marcó muchísimo, muchísimo la vida. Fue uno de los eventos más importantes que hubo en Córdoba. De pronto surgió la idea de poder hacer esto porque Astro Piazzolla lo habíamos conseguido para que viniese a Córdoba. Recuerdo haber vivido, haber sentido esa explosión con el público. Una movida cultural terrible. Y así le empecé a sacar fotos. Cuando vayas a los campos. Trataba de sembrar una mirada social, una mirada distinta sobre la música popular argentina. Una expresión de la contracultura de aquel momento. Y se calla el canto. Este documental se puede ver, Sergio, si quieren ir al estreno, el próximo miércoles a las 20 horas ahí en el CPC de Argüello. Luego lo van a poder ver, por supuesto, claro, por Canal U el próximo, el otro sábado. Bien. Ya le vamos a estar a 25. Y el eje de producción de este trabajo ha sido Mónica Reviglio, así que ella. Fuimos entre todos. Fue realmente entre todos. Muy bueno. Fuimos un día a hacer una nota, un móvil en vivo. Sí, y así surgió. Y la así idea. Surgió, con Ramé hablando. Bueno, así surgió esto que lo van a poder ver porque es la historia de nuestro canal, de nuestra radio.